Steven. Katia. Can you hear me? Can you hear me? Yes, I. Hello, Katia. Hello, teacher. How are you? Fine. Is that your son? Yes. What's his name? His name is Enrique. Enrique. How old is Enrique? How old is he? He's 11. 11. Okay. And your other baby, how old is he? How old is your other baby? Katia? No, he's my baby. Okay, you have two babies. Yes. How old is the other? He's 1. Oh, it's a daughter. It's a daughter. How old is she? She's 15. Okay. Old. Okay, 15 years old. Years old. Okay, good. Hello, Steven. Good evening. Good evening. How are you, Steven? How are you? I'm good, thank you. How are you, Steven? How are you? How are you? Nice. Good. Very good. How are you? Very good. Good, good. And you, Blanky, how are you? Fine, thank you. Okay, remember, you say thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, fine, thank you. Fine, thank you. Fine, thank you. No, not thank you. Thank you. Thank you. Good. Thank you. Thank you. Good. Nice. Nice. In El Salvador, we say thank you. In El Salvador. Yeah. But the correct pronunciation is thank you. Thank you. Yes. Thank you. All right. What is today's date? What's today's date? Today is Wednesday. Wednesday. Yes. Wednesday. Today is Wednesday. Today is what month? November. 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 What date? What date? Fourth. Remember, if it's cardinal number, you say 4. If it's ordinal number, you say fourth. Yes. What's tomorrow? Tomorrow is Thursday, November 5. No. Tomorrow is Thursday, December 5th. December 5th. 5th. Yes. 5th. Es el equivalente a quinto. Acuérdese que en inglés todo el calendario es ordinal. Yes, I. Every day is ordinal. Every day. Every day. Y por eso es que la fecha de ahora es 4th. No 4th. 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 4th.
Fourth. 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 Yes. Fourth. 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 So fourth. Today is fourth. Tomorrow is tomorrow. Tomorrow. Fifth. 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 What was yesterday? Third. Exactly. Yesterday was third. Yesterday was third. Mm-hmm. Tomorrow. Yes. Okay. Do you remember the topics from yesterday? I am listening for YouTube. I'm looking for YouTube and then adjective. Very good. Very good. Vamos a ver si le estaban poniendo lo que dijo, atención a lo que dijo Katia. ¿Cómo ella se dio cuenta de la clase de ayer? ¿Qué tema vimos? ¿Qué hizo ella? Vi el video en YouTube. Exacto. Exacto. Y de eso se trata tener el canal. Cuando por alguna razón usted se ausenta, métase al canal y ahí va a ver la lección. Okay. So, adjectives. Now, what is the function of adjectives? What's the function? I describe myself. Yes. The other person. Very good. We use adjective to describe. Lo ocupamos para describir. Describir el qué? Todo. People, animals. How do you say lugares in English? Places. Places. Everything. Places. Yes. Lugares. Okay. Do you remember the adjectives that we discussed? Sin ver sus apuntes, váyase al chat de la plataforma y escriba todos los adjetivos que se le vienen a la mente. Go. ¿En inglés o español? Miren. Ninguno. En inglés. Vamos a ver quién. Ok. Tall. Short. A ver, todos métanle. Tall, short, shy, talkative. ¿En WhatsApp o...? Handsome. No, en el de la plataforma. Handsome. Ajá. No. Cute. Long. Pretty. Tall. What else? ¿Qué más? Horrible. What? Horrible. Yes, horrible. Pretty. Smart. Horrible. Heavy. Short. Very good. Any other questions? Questions? I don't remember. Uh-huh. Okay. Serious. Okay. So, as we said, the function of adjectives is to describe people, animals, places, houses, cars, office, cualquier cosa que usted quiera describir, you use adjectives. You use adjectives. Hot. 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 What is the opposite of hot? Cold. Cold. Uh-huh. What is a synonym of cold? Ice? No. It could be. Cool. Do you remember the word cool? Wow. Warm. Cool. También usted puede decir chili. ¿Se acuerdan de Chili Willy? No. Do you remember Chili Willy? No. No.
A ver, ¿quién se acuerda de Chile? Not. Larixa, do you remember Chili Willy? Era un pingüino. Exactly. Chili Willy. Era un pingüino. Entonces el apodo estaba relacionado por el clima, que era chili, frío. Chili Willy. This word is new for me. Okay. Por ejemplo, si usted se va a los planes de renderos ahorita, usted me va a decir, the weather is chilly. Está frío. Chili. Chili. Ahí cuando terminemos la clase, se va a las imágenes de Google y le pone Chili Willy y va a decir, Chili. Ah, sí, sí, era mi favorito, va a decir. No. All right, anyway. Okay, did you receive an image? Yeah. Image, imágenes. How many images did you receive today? One. Only one. What is the information in the image? The number. Numbers. Very good. Numbers. Okay. Now, do you remember the first activity we had related with numbers? Do you remember the first activity we had connected with numbers? ¿Se acuerda la primera actividad que tuvimos relacionada a los números? Yes, the number, the cell phone number. Exactly. No, cardinal numbers are ordinal numbers. Cardinal numbers. Cardinal numbers. Cardinal numbers. Y nos fuimos del 0 hasta el 9 y ahí nos quedamos. Y cuando intercambiamos teléfonos a números de Dewey, credit cards, whatever, nos fuimos uno por uno. So, today, vamos a tener un ejercicio, pero más grande que eso. Any questions? ¿Alguna pregunta que tenga antes de iniciar el tema de ahora? No? No. In all this right. moment, in this moment, no. Okay, very good. In this moment. Okay, not in this moment. In this okay, moment. Entonces, voy a empezar a explicarles el documento que les envié. Cada cierto tiempo voy a hacer una pausa para que usted pueda intervenir y hacerme alguna observación o algo que usted no logre comprender. Vamos a irnos acá. We go here. Okay, do you see the document? Yeah. Yes. Okay. Lo voy a poner en silencio para que puedan escuchar todo. Cada cierto tiempo voy a hacer una pausa para que me puedan so you can ask me. Okay. Mute. Okay. All right. So these are numbers. We have from 11 to 31. Desde el 11 nos vamos a ir corridos hasta el 31. Después nos vamos a ir de 10 en 10. So the number that we have here. En el primer ejercicio que hicimos hace unos días, nos fuimos de número uno por uno. En este caso, después de que terminemos esta sesión, usted va a poder irse de dos en dos, de tres en tres, si usted desea. So, here we have 11. 11. ¿Se recuerda cómo se pronuncia la V? V. V. So you say 11. 12. Look here. Es común que la gente se confunda el 13 y el 30, el 14 y el 40, el 15, 50 y así sucesivamente. Fíjese bien. Entre el 13 y el 19, la fuerza de voz va en la segunda sílaba.
Entonces usted va a decir 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. En el número grande, cuando digo número grande me refiero a 30, 40, 50, 60, is the opposite. Si usted se fija aquí en el 13, la fuerza de voz va al final. Si yo quiero decir 30, la fuerza de voz va al inicio. So, para decir 13, yo digo 13. Para decir 30 es al revés, yo voy a decir 30, 40, 50, 60, 70, en términos de pronunciación. So you have 11. What is 11. After 11? 12. Listen to this. 12. 12. Si usted omite el sonido de la B, usted va a decir 12. Le van a entender, pero va a estar mal dicho. Entonces, you have to make sure that you say 12. 12. Read my lips. Read my lips. 12. 12. 12. 12. Fíjese cómo termino la posición acá. 12. 12. Si no termina así, no lo está diciendo bien. 12. Necesito oír la V al final. 12. 11. 11. 12. 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 Por eso es que usted ocupa, escucha una F. 12. 12. 12. Ok. ¿Qué dijimos entre el 13 y el 19? ¿Qué les acabo de decir? La mayor fuerza de voz va en la última sílaba. Exactly. Exactly. So, when you talk about, how do you say adolescente in English? Teen. Young. Teenager. 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 Entonces, esta palabra sale de estos números que terminan en teen. Teenager. 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 So, 13. 14. 15. 16, 17, 18, 19. So we have, what do we have after 19? 20. Observation. When you say 20, it is your decision if you include this sound or if you omit it. Ahí le acabo de poner en celeste la letra T de 20, la segunda, porque es opcional. So it's your decision if you say 20, omitiéndola, o si usted la incluye 20. 20. 20. 20. 20. De las dos formas. The two options are good. Yo le he escuchado más a los británicos cuando dicen 20. Exactly. 20. Exactly. Y de ahí eso te salen las dos opciones. 20. El británico pronuncia la T, el gringo la omite. Uh-huh.
Mm-hmm. Okay. Okay, so 20 or 20? 20. What is 20. After 20? 21. What is next? 22. Si no lo pronuncia bien, va a estar diciendo 20 árboles. 20 árboles. ¿Y quién está hablando de árboles? Le van a decir. 23. 24. Read my lips. Read my lips. Look. 25. Y ese sonido aparece de manera natural. 25. What is after 25? 26. Next one. 27. 28. What is the last sound? 28. No, pero el último sonido, ¿cuál es? Entonces, eight. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces cuando decimos 8, lo que decimos es 8, 28. Eight. No, es 28. Porque usted estaba diciendo, va a decir la 20A, 28. 28. Ah, para Cusco le van a decir, para Cusco le van a decir. Gran 28. Combinación. ¿No? Ah, 28. Allá me bajo 28. Por el chévere, dicen. 28. Ay, teacher. Ay, teacher, bien sabe la ruta. Claro. Todo, mire, no es mentira. Todos los buses de El Salvador me los puedo. Todito. Vale. Buena. Buena experiencia. Mucho. No, mire, yo siempre he dicho de que yo sería un buen taxista. Yo sé dónde meterme y todo. Le alquilo un taxi entonces. Are you working in Uber? Pues ya vamos a hablar sobre ese alquiler de carro. Mire, que ya viene diciembre, hay que sacar dinero extra. Pues. Yes. Very good, very good. Why not? It's a good idea. Sure, extra money. Ya significa que anduvo trabajando en correo. Ajá, it's our money. Okay, so you say 28. 28. What is after 28? 29. Okay, now remember, it's your decision if you say 29 or 29. 29. Okay. 29. So listen to this. 7. Así como nos fuimos del 21 al 29, así nos vamos del 31 al 39, del 81 al 89, del 51 al 59, y así sucesivamente. How do you say 30 in English? 30. So the American 30. Version. The American 30. Version, you will say 30. 30. The British 30. Version, you will say 30. 30. Now, what is after 30? 31. 32.
How do you say 35 in English? 35. 39. Okay. ¿Ven estas dos cantidades que están acá? Yeah. Yes. Okay. Tenemos esta. That's one. Y tenemos esta. Esas cantidades, todos me las van a decir cuando terminemos esta sesión. Look, I promise. Se los prometo que lo van a decir. Ya van a ver. Yeah. Okay. 31. What is after 39? 40. Fíjese bien. 40. 30, 40, 50, 60. En algunas ocasiones puede omitir la T, pero no siempre. Le voy a dar un ejemplo. Ok, tenemos 40. How do you say 44? 44. 44. 47. 47. 47. 49. 49. 49. Okay. What is after 49? 50. 50. ¿Qué pasaría si le quito la T a 50? ¿Cómo diría? Fifi. Eso le habrá Fifi. El nombre de la mascota, tal vez. Ah, Fifi, está hablando de la mascota. Igual Igual Fifi. So, en algunas ocasiones, usted puede omitir la T, pero no siempre. Entonces, no lo puede generalizar de que del 30 al 90, si quiere pone la T y si no, no. No siempre. ¿Por qué razón? Porque si a la T le quita el al 50 le quita la T, va a decir Fifi, entonces no puede. Ajá. How do you say 55? 55. 58. 59. 58. 59. 59. 60. 60. 60. De igual manera, a 60 no le puede quitar la T porque estaría diciendo 60. Como con los Teletubbies. 60. 62. 62. 62. 65. 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 65
Antes de iniciar con los cientos, ¿hay alguna pregunta? Do you have any questions? No. Solo que por esa razón se oye también que dicen I want to get a million. Ajá. Ajá. Exactly. Yes. Okay. So, si para decir 100 decimos 100, ¿cómo voy a decir 500? 980. 180. Very good. Ahí nos vamos del 100 hasta el 900. Cuando yo llego a 1000, tengo también la opción de decir 1000, o si yo quiero, pongo 1000. Ahora bien, si usted dice A, no va a decir one. Si dice one, no va a decir A. Tiene que ocupar solamente una de las dos. So, ¿quién está ahí? A ver, ¿quién está ahí? Dice, vaya. Yeah. ¿Y quién es ese hombre? Dice. All right. Hi, Steven. ¿Cuál sería? Perdón. Ajá. Ok, so, si usted quiere decir 1000, usted dice 1000. Teacher. Concéntrese, teacher. Sí, pero ¿cómo me voy a concentrar si estoy viendo lo cachado que dice usted? Piche, le pareció conocida la escena, parece, ¿verdad? Sí, ¿quién es el hombre que acaba de pasar ahí? Dice. No. Steven acaba de preocupar al teacher. Sí, no, es que escuchaba en la sala la voz de una persona, entonces pensé que alguien había venido. Ok. Perdón. No, sí, le... Ok. Usted para decir 1000 dice 1000. Todo lo que termina en 1000, todo lo que termina en 1000, usted le va a poner 1000. Entonces, si para decir 1000 yo digo 1000, ¿cómo voy a decir 15,000? 50,000. No, 15,000. 15,000. Acuérdese de esto. Si usted puede leer las cantidades en español, hoy, antes que terminemos, usted va a leer cantidades grandes en inglés. ¿Cómo se lee esta cantidad que tenemos ahí en celeste? 27,974. Ok. ¿Cómo se lee esta en español? Esa otra. 739,962,000. Ahí estamos bien. Ahí no va a tener excusas para no leerlo en inglés. Ok. Entonces, que no lo va a pasar hasta el diputado. Ajá. No. Ok. ¿Cómo voy a decir 61,000? 61,000. Ajá. ¿Cómo voy a decir 11,200? 11,200. 200. Okay.
So, ¿cómo voy a decir 100,000? 1,000,000. 100,000. Acuérdese, de la misma manera que usted lee las cantidades en español, usted no le va a cambiar nada a la hora de decirlos en inglés. Entonces, si usted dice 100,000, usted simplemente va a decir 100,000. 100,000. Y está diciendo 100,000. Ok. A ver, volunteer. ¿Cómo se lee esa que está ahí en celeste? 27,974. Si a usted le ayuda irlo poniendo parte por parte, está bien. Pero la idea es de que llegue el momento en que usted lo dice de un solo, así como lo lee en español. 27,974. Ok. Le voy a dar un minuto para que ahí en papel y lápiz usted escriba esa cantidad que tenemos ahí en celeste. 1 minute. Ok. Yes. 1,000,000. Ready? Volunteer. Okay. I think I'm ready. Okay. What do you have? Say it. Okay. 739,962,020,000. Zero. Not really. Another Yo. Volunteer. 020. Brenda. Okay, Brenda. 020. 769,962,020. Very good. One more time, Brenda. I use only my memory, okay? Good, very good, very good. 739,962,020. Very good. 739,962,020. Voy a volver a repetir para que usted vaya viendo si tiene lo mismo o si tenemos que arreglar algo. Pay attention. 739,962,020.
Oh, it's complicated. No, it's complication. Not. No, no, it's not difficult. It's not difficult. Como que si se tuviera que separar lo primero que son millones y lo segundo que son miles y llegar a 20. Ok, fíjese bien. Tiene que saber cuándo le va a poner el 100, cuándo va a aparecer 1,000 y cuándo aparece 1,000,000. So, 100, 1,000, 1,000,000. Fíjese bien. Muchas veces, digamos, en esta, en la oración, en la cantidad esa, dice 739,962,020. Sabemos que ese cero que está ahí es mudo, no cuenta. Pero muchas veces cuando estamos aprendiendo los números en inglés, por ley queremos incluir ese cero. Pero le vuelvo a repetir. De la misma manera que usted lee las cantidades en español, ya lo mismo va a ser en inglés. No le va a cambiar nada, absolutamente nada. Por eso le decía, si usted puede leerlo en español, lo va a leer en inglés. Solo por tiene eso. Que tener por cuidado cuando poner 100,000,000. Okay. Questions or comments? No. ¿Preguntas o comentarios? Yes, Katia. Significa que si estoy hablando de 700, por eso solo tengo que poner 7 y hablar de 100 cuando estoy hablando de 7 millones. Primero el 7 y luego 100. 100. Correcto. ¿Por qué? Porque ahí es para el 739. 700. Ok, fíjese bien. Y hasta el final tengo que decir 39,000,000. Million. Ok. O sea, al final de los 39. Ok, fíjese bien. Si le ayuda lo siguiente, porque estamos iniciando, está bien. Usted lo que puede hacer es irse parte por parte en español, 739,962,020 y lo va partiendo. Entonces, como lo va a ir partiendo, a la par usted tiene que ponerle exactamente lo mismo en inglés. Pero la idea es de que usted lo pueda decir sin ir traduciendo. Pero si eso le ayuda, primero escribirlo en español por partes y a la par le va poniendo en inglés, no hay ningún problema, lo puede hacer. Pero es que cabal, como dice usted, si lo podemos, así como exactamente lo pudimos leer en español, así mismo se lee en inglés. Exactly. ¿No? Quizás solamente de aprender cuáles son los millones, los 100 y los miles y los millones. Exactly. Mm. Es que generalmente en esa parte donde la gente empieza a tener problemas. Cuando digo 100, cuando digo 1,000 y cuando digo 1,000. Por ejemplo, si yo digo 150,000,000, se diría 150,000,000. Yes. Uh-huh. Yeah. 150,000,000, 150,000,000. Entonces, como usted ya sabe, el 100 es 100, el 1,000 es 1,000 y el 1,000,000 es el 1,000,000, simplemente tiene que saber cuándo meter la palabra esa y no tiene que cambiarle nada. You're not supposed to change anything. Okay. Okay. Let's see. A ver, ¿quién me puede escribir la cantidad de esa en el chat del ya sea de WhatsApp o de la plataforma? El 739,000,000. Anybody? Ahorita. Okay.
Todos la pueden escribir y eso vamos a ver si hay correcciones. Escribirlo así. Así, like 739,962,020. Su compañera se los dijo, después lo confirmé yo. Entonces usted tenía que ir verificando si le había sobrado una palabra, si le hacía hecho falta. Pero la idea es que al final tuviese la misma cantidad. Oops. Okay, 20. I send it by chat, teacher. Okay, what chat? The platform or WhatsApp? Yeah. Platform. I don't see it. ¿Ustedes pueden ver lo que escribió el compañero? No, solo lo vio Joana. Lo primero se me fue, ahí escribirían ya después. Yes, 27,933. Lo voy a enviar por WhatsApp. Es que no lo ubico. Es que está en el chat de Zoom, hay uno. Chat. Here it go. Here it go by WhatsApp. But that's strange. No me aparece a mí el chat de... okay, I got it. Aquí está. Okay. 100,739,962,020. Okay. Ahí está. La versión de Brenda, que es la última, está bien. Vamos a ver, William, 739,962,020. Very good. Okay, so it's good. Okay. El de Brenda está completamente bueno. También el de William se entiende, a pesar de que hay algunas letritas mal escritas, pero la cantidad en sí se entiende. Entonces estamos bien. Do you have any questions? Yeah. Yes, ask me. Janet? How do you say estoy orgullosa de mí misma? I am proud of myself. I am proud of myself. Very good, very good. I am proud of myself. Ya no veo la imagen, teacher. You don't see it anymore? Teacher. Yes. Creo que lo que yo veo difícil, el aprendizaje es no con los números cerrados, por ejemplo, 150 o ¿qué? 150, porque son números cerrados. Sí. No, el 157,322, o sea, que ya vas usando toda sí. esa minucia. Sí. Porque ¿dónde termina el million? ¿Dónde empieza el hundred? ¿Dónde empieza el thousand? ¿Dónde empieza el hundred? Eso es lo que yo veo complicado, que creo que lo explicaba hace un momento, pero en la práctica, cuando ya vas dividiendo... Es que es como el español.
Es que es como el español, exactamente. Por eso decía el profe ahí que cabal tenía que saber uno dónde va diciendo millones, miles, y se limita a cierta cantidad. Ya, sí, y acuérdense que cada quien aprende de manera diferente. Entonces, les daba como una opción, puede escribirlo en español, lo va poniendo así en partes, por decir así, y a la par puede ir poniendo el equivalente en inglés, si es que le funciona así. Porque todos aprendemos de diferente manera. Hay otros que dicen, no, quiero escribirlo de un solo para no ir haciendo pausas. So, everybody's different. Sí, pero si vemos el ejemplo, este que veíamos de los millones, dice 739 millones. Pero en la práctica, la redacción dice, por ejemplo, 700. Vaya, son 700. 700. Ajá. Le agregas 39. ¿Cómo lo dices? 39 millones. 39 millones. Ajá. 739 millones. 739 millones. Esa parte no sé si es correcto. La repetición de 100, 100 y 100, no sé. Sí, porque de igual manera. Sí, sí. Igual que en español. 739 millones. 962,020. De la igual manera que lo ocupamos en español, inglés es igual. Okay. Yeah, it's exactly the same. It's exactly the same. Sí, porque cuando dices 962,000, entonces es 962,000. Uh-huh. Y cuando lo dices en español, 20 es 20. 20. ¿No? Entonces solo va uno como que por las comas se va guiando qué es lo que, cuál es millones, cuál es miles y cuál es 20. Exacto. Uh-huh. And remember, it takes practice. Necesita de hacer práctica. Y ahí se va, y acuérdense, it's okay, it's normal to make mistakes. So mistakes is part of the learning process. So it's fine. Mm-hmm. All right, any other questions? Nothing. No? Solo yo, teacher. Yes, usted mencionaba de que el uno. No sé si. Usted mencionaba de que el uno se puede pronunciar también con una A. Pero la A. Se pronuncia como que fuera en español, no se pronuncia como que fuera hey. Exactly. Uh-huh. En español. Okay. Y yo creo que es por lo de A y under. A. El ¿cómo se llama? Acuérdense que en inglés tenemos 5 vocales, pero cada vocal tiene diferente sonido. Uh-huh. Por ejemplo, ¿cómo dice usted carro? Car. ¿Cómo dice nene o bebé? Baby. Baby. ¿Y cómo dice llamar? Call. Entonces, ahí tenemos la letra A con 3 diferentes sonidos. Entonces, cuando estamos hablando de cantidades, esa letra A la pronuncia tal como lo dice en español. Porque la letra A tiene diferentes sonidos y cuando vamos a hablar de cantidades cae el equivalente del que ocupamos en español. 100. Ajá. Okay. Uh-huh. Okay. Thank you. Exactly. Good. Thank you. Other observations, other questions. La A solamente es para uno, o sea, igual si decimos 200 es 200. Exactly. Esa letra A es exclusivo solo cuando estamos hablando de uno. ¿Y si es 200 mil, Katia? 200,000. Ahí le vayando uno la el eslabón, por decir así. Uh-huh. So, ¿cómo va a decir 1,300,000? ¿1,000,000? A million. One million.
A million, three hundred thousand. Exactly. So you say hundred. Suena como una J al inicio. Hundred. Okay. 20,000, 20,000. 20,000, 20,000. How do you say 800,000, 1? Eight hundred thousand one. Exactly. Sorry. Ya se me fue la garganta. Han visto que las alcaldías, cuando tienen algún proyecto, a la entrada de las colonias, ahí ponen monto invertido y ponen las grandes. Exactly. La próxima vez que usted mira los nombres, se detiene, en inglés, se baja y lo dice así en voz alta en inglés. Yeah, 1,000,000 that somebody stole. Ajá, exactly. Entonces ahí se baja y dice la cantidad. Ay, William. Ahí por puja lo voy a hacer. Va a acabar. Todo eso que es bien sano. Me voy a tomar 15 minutos para traducirlo. Bueno. Cabal. Tiene que ir el motorista que... Sí, cabal. Sí, haga una pausa, dígale. Cabal. Okay, so we continue with this topic tomorrow. This is only the introduction. Tomorrow we will have more practice. Okay. Do you have any questions before we go to sleep? No, no. No. All right, good. I'm trying to end in the section 3. Okay, good, very good. So thank you very much. See you tomorrow. Teacher. Okay. Yes, Katia. Excuse me. En el chat de WhatsApp hoy, ayer pude observar que estaban hablando algo acerca de la plataforma y que teníamos como hasta el 13 de diciembre para poder llegar al 80%. Yes. Pero también estaba escuchando en la clase de ayer en el YouTube que vamos a ir avanzando mediante usted nos va dando la clase. Exacto. Pero si el 13 de diciembre ya tenemos el viernes de la otra semana. Ajá. ¿Cuándo tendríamos que avanzar? No, ajá, es decir, mañana usted en teoría ya tiene que tener completada la unidad 3. Okay. La 3 ya la tengo completa. Ok. Y a media es la 4. Ok, entonces va adelantada. Very well. Ajá, ya pasó. Excellent. Yeah, so don't worry. Es decir, mañana terminamos la unidad 3. Es obligación suya terminar la unidad 3 de la plataforma. Ok. Ahora, si usted quiere adelantarse, that's okay. That's good. Teacher, pero... ¿Quién es Joanna? No, Janet. No, Janet, sorry. Marvin, yo creo que es Marvin el que escribe, no sé si es él. Yes, it's Marvin. Marvin, yo preguntaba dónde ver cuál es mi puntuación o las notas. Ahí dice que progreso. Pero es a mí progreso. No me sale, a mí no me sale, yo ya estuve en la app es difícil verlo. Entre a Google Chrome, siempre en su móvil, y ahí usted lo puede ver. Ahí dice progress. No, yo lo hago en la computadora y no me sale.
Okay. Y, entonces, no estoy en la luna porque no sé si he hecho todos los ejercicios, pero como me va direccionando, yo asumo que sí. Ya. Yeah. Es que no la va a dejar adelantarse. Si la plataforma leyera de que usted no está haciendo el trabajo, no le permitiría avanzar. Entonces está bien, si le está permitiendo seguir con los trabajos, está bien. Lo que no logro ver es la puntuación que llevo. Eso es lo que no logro ver. Ok, pero ahí... Le voy a tomar una foto ahorita como aparece en la pantalla. Para que usted vea, ahí aparece curso, discusión y progreso. Ajá, y progreso. Entonces, ahí usted le da en progreso y ahí va a poder ver. Okay. All right. Thank you, Steve. Gracias. All right. So, thank you very much. Have a good night. Good night, teacher. See you later. Thank you. Bye. Thanks. Sleep well. Thank you.